Ok, vámonos ahora con una primicia. Ponga la fotografía en este momento porque lo vamos a revelar. Alejandro Koenig, el hijo de Marianne Sabaté, aquí lo dijo, se lo propuso, nació también aquí la idea y ya lo consiguió. ¿Qué pasó? Hoy por hoy es reconfirmado, es el nuevo participante de BLN 2023. ¡Woo! Y estará en Quito por un tiempo, no sabemos cuándo porque no sabemos cómo vaya a desarrollarse en ese reality, pero en todo caso, con razón que toma tanta proteína. Con palanca o sin palanca, ya está en Quito. Él tiene palanca. Y la mamá, palanca, ¿por qué? Y la mamá sufriendo aquí porque se quedó, era María y Alejandrito solito, muy pegados y ahora se quedó María sola. Con la palanca porque está Rocío Dunn allí y Rocío es madrina de este niño. Ok, sí, porque por último, si es palanca, la mamá está en Escuavisa, lo mete al reality. No, pero el pelado hay que ser realista. El pelado sale, el pelado está guapo. Está guapo y está trabajando por ojalá su, que su marido esté viendo el programa. Y que lo vean. Que aunque diga que está guapo no significa que me lo va a comer. ¡Epa! ¡Ay! ¡Epa! Ahí te respondí, ¡pum! Te respondí. Pero ¡boom! Que te caiga. Entonces, ¡oh, my God! Él está guapo físicamente y se está preparando porque yo lo sigo y nos seguimos mutuamente. ¡Mira, está suscrita! ¡Está suscrita! Oye, está tomando mucha proteína, está comiendo muy sano y se está ejercitando. Así que... muy interesante. Para que ustedes sepan, no, porque él vino aquí. La veo muy estalqueadora. Sí, ajá. ¿Sabes qué? Nosotros, la última vez que estuvo Alejandrito acá en nuestro programa, justo conversamos en algún momento y me contaba que se estaba cocinando, que mientras no lo tuviera ya seguro no lo iba a darnos la primicia y obviamente ya que tiene confirmado que va a ir a BLN, pues felicitaciones, ¿no? Es un chico que de una u otra manera ha demostrado que es orgánico. Uh-huh. O sea, no, él hace lo que le como gusta. Como la mamá. Es como la mamá. Entonces, le gusta. Que no es le gusta trabajar. Y eso es importante. De la forma que las haga, pero le gusta trabajar. Es un pelado que se la busca. Es un pelado que se la busca y sobre todo que no le hace daño a nadie al final de cuentas. Así no es. Vive su vida a su manera. Y si él tiene la bendición de poder tener una palanca, pues siempre yo digo, cuando tú tienes las oportunidades, lo que debes saber es aprovecharlas. Él es apto para ese tipo de programa, así un muchacho. Es, exacto. Joven. No tan tranquilo, si es medio polémico. No. Y es que Alejandrito va a llegar a repartir amor. Así pero a todos los soltero, chavacán. En esa edad es que uno puede ir a ver, me a huevear por allá, a bailar. A deshacer. Está como nuestro bombero, que reparte y reparte la manguera. ¿Sabes que el bombero de fuera de joda se quiere ir a reality? ¿Qué? Ah, ¿quiere de dejar? No, pero sí, lo mismo le digo. Unas leyes propuestas. Pero si te caes aquí nomás moviendo la alfombra. Uy, y te le está tirando la propuesta abajo, por favor. Bueno, yo quisiera amigos como Uribe. Claro, yo quisiera decir que le vaya bien, pero qué tristeza que no dejes sin tu manguera acá. Sí, vamos a estrellar tu manguera. Es una idea. Ya. Nosotros ya le estamos votando. Ok, bueno, de Alejandro lo que puedo decir es que es una oportunidad para él, porque a ver. Hace tiempo estuvo en combate, pero estaba más pelado, estaba más cagadito. Y estaba gordito. Era inmaduro y estaba hasta soplado, estaba gordo. Creo que pasó el tiempo, se ha preparado físicamente y ahora sí creo que es su momento. Y como dije ahora, para repartir amor. Y seguramente podría destronar a aquellos que se consideran reyes del reality, como está Yimar y otros más por allí.